Este es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Nuevamente les recordamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de los diferentes cableoperadores a nivel departamental, a través de las frecuencias 104 de Claro, 98 de UNE y 99 de Cable Cauca. Recuerden, CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Igualmente pueden ver la transmisión de nuestro noticiero en tiempo real a través de nuestra página web www.teluroproducciones.com. La noticia más importante del día se origina en la ciudad de Buga, donde una mujer fue abusada sexualmente y golpeada. Vamos en directo con nuestro periodista Jonales Senado. Adelante, John, amplíenos esta información. Marta, televidentes, buenas tardes. Pues la indignación de los bugueños es bastante grande por la violación sexual y la golpiza propiciada a una mujer de 44 años en esta residencia ubicada en el barrio Sucre. Se conoce hasta el momento que las posibles causas de este lamentable hecho se deban a la orientación sexual de esta persona. Bueno, yo soy Francielena Galvez, la hermana de la señora que fue brutalmente agredida. Ella se llama Dora Lilia Galvez. Ella fue en esta calle, en esta casa. Ella fue agredida brutalmente, la palearon, le introducieron el palo por donde quisieron, la golpearon, le dañaron su cerebro, le dañaron un pulmón. En estos momentos ella se me debate entre la vida y la muerte. Ella está en el Hospital San José. Al lado del cuerpo, de donde se encontró su cuerpo, se encontró un palo untado de semen, donde las marcas de su cuerpo lo decían. También fue muy brutalmente mordida, golpeada, quemada, le dieron a comer materia fecal y le dieron a comer orine también. Ella, el palo, se le veía la marca dentro del ombligo, se le veía lo redondito por la ingle y pues por sus partes estaba reventada. Ella está muy mal, muy mal, el diagnóstico es muy mal. Queremos manifestar el total rechazo y repudio frente a los hechos de violencia cometidos contra esta mujer por razón de género y por razón de orientación sexual. La Oficina de la Mujer está actuando en este momento, estamos realizando el debido acompañamiento psicosocial a los familiares de esta mujer. El día 25 de noviembre a las 5 de la tarde, en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, tanto las mujeres como población LGTBI, y estamos haciendo la invitación a toda la ciudadanía a que nos acompañen en esta marcha en un rechazo contra esta situación tan lamentable que se ha presentado hacia nuestra compañera. Mire, en lo que va corrido del año, este es el primer caso de este tipo que se registra aquí en Guadalajara de Buga. El año pasado se registró un feminicidio de una mujer trans. Estos hechos han encendido las alarmas de las autoridades. Desde Buga yo me despido con esta información, pero le doy paso a usted en estudio para que continúe con más. Feliz tarde. Este es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver.